Y pues bueno, él viene con sus niñitas el día de hoy y que ya están aquí adentro de la cabina. Israel tiene a su esposa, a la señora América, que está en el hospital. Ya tiene un mes que está por ahí, 25 días dice que ya lleva la señora por ahí. Y pues bueno, saludamos aquí a estas dos criaturas que nos visitan. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Azuet. ¿Azuet? ¿Cuántos años tienes, Azuet? 10. 10 años, gusto saludarte, bienvenida, ¿eh? Así es, acércate tú, mi amor. ¿Cómo te llamas tú? Melina. ¿Melina? ¿Cómo te portas, Melina? ¿Bien o mal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Segura? Un poquito. Oh, no. Es que tienes que decir que bien para que les dé el espacio en algún lugar. Si dicen, no soy bien la tosa, van a decir lo que van a decir. No. Si escuchan el show, ¿eh? Si escuchan el show. ¿Sí escuchan el show? ¿Sí? ¿Sí escuchas el show, amor? Sí. Qué bueno. ¿Te gustaría ir a Disneylandia? ¿Sí? ¿Te gusta? No, mejor lo hacemos. Me eché una bronca encima. Y ahí va. Qué bueno que les guste. Oye, pues bueno, déjenme. No, es que lo que no quiero que se me pongan las chamacas el día de hoy. Y aquí está Israel, que es de, como les decía. Oye, Israel, tengo una sorpresa para ti. Pelé es un chavo que trabaja en el roofing, le gustan mucho los ovnis. Es un amante del barbón, Jaime Maussan. Y él le da mucho trabajo a gente de Chiapas, casualmente, y lo tengo en la línea telefónica. Pelé, ¿cómo estás, carnal? Gusto saludarte. Buenos días, carnal. Buenos días a toda la banda ahí, al crack de los deportes, de los ángeles. Gracias. Buenos días. Bueno, el especial, el amante de los deportes, el buen Pelé. Oye, Pelé, pues ¿con cuánto le vas a ayudar aquí a Benjamín? Porque me acordé de los elotes. Está Israel. ¿Con cuánto le vas a echar una manita a mi Pelé? Yo me pongo con 200 varos. ¡Qué buena onda! Órale, pues, oye, te agradecemos mucho, Pelé. Siempre sabemos de tu buen corazón. Y las veces que nos has ayudado, pues siempre ha sido. Y qué bueno que directamente la misma gente es quien se dirige con las personas afectadas para que vean que hay transparencia. Mandrín, gracias, Pelé. Sí, dime. Perdón, acabo de ver en sus manitas de las dos niñas un billete. No sé quién se los entregó, pero tienen un billete en sus manos, están contentitas. Ellas miran su rostro, cómo están sonriendo. Así es. Pero a ver, ¿quién les dio un billete? ¿Cómo? ¿Te llamas Isu? Azul. Azul. Azul, estás. A ver el billete. ¿Quién tiene ese billete? El señor de allá. ¿Cuál señor de allá? ¿Uno que se parece a Santa Claus? ¿Chico, no? No sé. ¿Quién es este que tiene? Cuando fui allá adentro. Sí. Pues qué poquito. No, lo siento. Qué bueno, mi amor. Qué bueno. Gracias. Fíjate qué chido, ¿no? Siempre suele pasar. Del buen corazón de la banda. Vamos con Yesenia en la línea número 4. Yesenia, ¿cómo estás, amiga? Gusto saludarte. Buenos días. Hola, Yesenia. ¿Qué pasó, Yesenia? Oye, ¿de dónde eres originaria? De El Salvador. ¡Eso! ¡Eso! Oye, pues bueno, aquí te escucha Israel, Yesenia. Dime, amiga. ¿Con cuánto te vas a mochar, Yesenia? $100. Bravo. Oye, Yesenia, déjame decirte que antes de que dijeras eso, no creas que por otra cosa, pero es increíble el sentimiento que tiene Israel y no es para menos. Sí. Sentirse apoyado ahorita. Nos comentaba que se le acabó el dinero porque estuvo pagando lo del hotel. Y su patrón le dio 3 días de trabajo, ¿no? Te donó. Sí. ¿Cómo se llama tu patrón? Se llama Al. Al. Es de Arminio. De Arminio. Oh, pero qué bueno, qué buen detalle, ¿no? Pero eso da pie de saber que eres un buen trabajador. Y si mira, pues, ¡y para que aflojen mis tíos! Sí. ¡Para que aflojen! Sí. Gracias, Yesenia. Te mando un saludo cordial. Carlos, tenemos a Carlitos en la línea. Carlos, te escucho, amigo mío. Un saludarte. Muy bien, Carlos. Pues aquí, mira, haciendo esta noble causa, esta noble obra para ayudar a Israel, que aquí está con sus niñas y su esposa tiene 25 días en el hospital y pues está entre la vida de las niñas y la vida de ella. Así es, Carlos, te escuchamos. ¿Con qué ayuda puedes extenderle a Israel? Mira, Mandril, pues yo tengo mi familia también, mi esposa también está enferma, pero
yo puedo ayudarle, digo, yo le presto mis álbumos días que esté allí, si él gusta. No es grande, pero pues, como dijo el dicho, ¿no? Donde caben tres, caben 50, ¿verdad? Entonces, pues yo le podía llegar unos días para que estuviera ahí en la casa, ¿verdad? Ahí tranquilo, al menos con sus niñas, ¿verdad? Es lo que pudiera yo ayudarlo a él, ¿verdad? En el momento. Gracias, Carlos. No, Carlos, cualquier cosa. Ahorita, ¿por qué parte de Manto sigues a la escuela? ¿Panorama sigue? Panorama sigue. Así es. Oye, Carlitos, pues te agradezco mucho y te vamos a tomar la palabra ahorita para ver la opción. Quédate en la línea, no seas malito. Don Lupe, dice Don Lupe, yo vivo en Fontana y tengo un espacio en la línea número 2. En Fontana, le agradecemos mucho, Don Lupe, ese gran detalle, pero qué mejor que usted se lo diga al buen Israel. Adelante, Don Lupe. ¿Qué tal, amigo? Sí, nosotros vivimos aquí en Fontana, tenemos un espacio para él. No se lo voy a rentar, pero lo que quiera ayudar ahí, bienvenido ahí. Pero, como lo voy a repetir, como tú vives a Fontana, no sé si se le haga muy lejos. Pues, mi hermano del alma, ahorita hasta Rusia uno pela gallo con tal de a veces salir. No, la verdad, o sea, definitivamente cállate en la línea, Don Lupe, por favor. El chile, así es como se llama, ¿eh? Si no, digo la banda, me empieza a echar ojos. Así es, chile, pues, ¿qué pasó, chile? Te escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, chilito, dime. Se escucha muy mal. Chile, bueno, lo que pasa es que dice que pasó por lo mismo y quería decirte unas palabras, te agradezco mucho. Víctor, en la línea 5. Víctor, te escuchamos. Así es, Víctor, adelante. Sí, buenos días, Mondrigo. ¿Qué pasó? $100, ¿cómo le puedo hacer? Bien, bravo. ¡Bravo! Mira, Israel, ahorita que termine te va a llamar, le vamos a dar tu teléfono, Víctor, y se ponen de acuerdo, ¿no? Te lo vamos a agradecer ese detalle que tengas. Gracias, hermano. Jorge, porque eso nos vamos rápido. Jorge, en la línea 7. Jorge, así es. Y a toda la gente que le eche la mano, esperamos que se le triplique, se le... Bueno, ¿qué les podemos decir? Acuérdense que el te ora bien, bien le va. Así es. Jorge, ¿qué onda, Jorgito? ¿Con cuánto te vas a mochar con Israel? Mira, yo lo voy a llevar con 150. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! El número de cuenta o algo para... Gracias, carnalita. Gracias. Te agradecemos mucho. Quédate en la línea, por favor. Beto en la línea 8, contigo cierro, Beto. Beto, ¿cómo estamos? ¿Cómo de guagua, mi niño? Bien, chiricas, mi queridísimo Beto, gracias por llamarnos. Aquí te escucha Israel, hermano. Aquí estamos apoyando a la rata. Qué buena onda, muchas gracias. ¿Con cuánto nos vamos a dejar? Le decía que yo voy a mochar con 100 bolas, pero yo quiero saber cómo se los hago llegar a él, porque pues, yo no manejo tarjeta ni nada. Okay. Perfecto, mira, aquí él te va a echar una llamadita telefónica y con todo el gusto del mundo ahí se ponen de acuerdo. No, te agradezco mucho, Beto. Bueno, pues déjenme decirles, para la gente que se conectó desde el momento, pues aquí Israel vino aquí a buscar ayuda con nosotros y tiene a su esposa, tiene 25 años, 25 días, perdón, que está en el hospital, está esperando gemelitas, está entre la vida y la muerte, se pudiera decir. Y entonces yo te quisiera comentar, Israel, que vamos a cerrar este segmento pues aquí con de parte de tus dos niñitas que está. Así es, y pues no me resta más que decirte que pues lo hicimos con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias. Y vemos en tu sentimiento y en tu sentir que realmente sí están necesitados. Y qué más prueba podemos ver de estar viendo aquí a tus criaturas que están con su cobijita una y otra. Pero pues bueno, y faltó una, ¿no? Sí, está con la comadre. Ajá. Así es. Entonces, yo la verdad, hasta el momento, no me resta más que decirle a la gente, si en algo puede ir. Ahorita, mira, la Fundación del Mandrake, le mandamos saludos allá a Dulce, que es la secretaria, y ahorita le voy a mandar los datos para que se ponga de acuerdo contigo y te pueda extender el cheque que te damos. Te lo da mi fundación, pero a la vez es como si te lo dieran también mis compañeros de trabajo, ¿no? Así es. Oye, hay una persona que dice que te conoce, podemos poner, se llama Andrés, en la línea número 1. Andrés, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Buenos días, Andrés. ¿Qué pasó, Andrés? Mira, yo conozco a Israel, él trabajó conmigo. Yo muchas veces lo anduve buscando para que regresara a trabajar conmigo, no le gustó, pues no le gusta el jale. Él nada más anda y estuve viviendo con un amigo que le dio asilo en buena onda por sus hijas, porque él, pues, yo los conozco de muchos años. Muchas veces le hablé yo para que venía a trabajar conmigo, no, nunca me contestó y hasta la fecha
es el momento que nunca ha regresado a trabajar conmigo. Yo tengo mucho trabajo y siempre le hablaba, decía, vente para acá, lo conocemos como Chachalaco. Uh-huh. Okay, y... Pues en cambio, él no quiso regresar a trabajar. ¿Por qué? Por sus cuestiones de su vicio. Él sabe que muchas veces le brindamos muchas ayudas. De antemano yo le brindé mucha ayuda de mi parte. Un amigo que se llama, le dice el Charro, le brindó ayuda. Varios amistades hemos brindado mucha ayuda a él y a su familia por lo mismo, como es él. Para que agarrar esa ayuda, ahora sí que él bien sabe lo que hace. Israel, ¿qué tienes que decir a lo que dice aquí Andrés? Nada, no, nomás porque él sabe por qué le dejó hablar ya. O sea, hubo un motivo. No, no me gusta hablar de cosas pasadas. ¿Y ya? Correcto. No, pero por eso te digo, pero eso es una cosa particular. Trabajo ahí donde sea y no quise trabajar por él, por su modo de ser y todo. ¿Por su modo de ser? Sí. Ok, bueno. Yo sé que me hablaba ahora a veces para trabajar y yo sé, no le contestaba por él. Yo ya tenía trabajo. Uh-huh. Me pagaban más, él no quiso pagar más tampoco. Y lo que él dijo de mis cosas, no tengo nada que decir. Él lo dijo ya, y yo sé quién soy. Como te dije, cuando llegué, no me gusta recordar a gente a mí. Bueno, sí. O sea, háganme lo que me hagan a mí. Lo anticipó de comentarlo. Sí, yo te dije que iban a hablar. Habla bien de ti. Y aparte, bueno, mira, a nosotros no nos interesa más que el bienestar de tus niñas, perdona. Tus vicios tienes es tu pedo. Él dijo, yo te dije que iban a hablar. Ahorita lo que queremos es... y nos anticipó por eso que la, no iba a faltar quien iba a hablar. Por eso la retiramos a las niñas. Las niñas no han escuchado nada de esta conversación. ¿Okay? Correcto, sí. O sea, dejamos muy en claro esto. Pero pero sí, te decimos. Y nos está demostrando sus recibos de pago. Claro, sí. De su nómina, de su payroll. Entonces, aquí no nos metemos. Aquí sí, estamos haciendo el bien. En este caso, pues por lo de las niñas. Que sí está lista a saber que andan en la calle deambulando y que... Y creo que está haciendo lo correcto porque él, pienso yo que no está aquí por él, está aquí por su esposa, los niños nuevos que vienen y por las niñas que ya tiene, o sea, está aquí por su familia. Bueno, y luego cerramos esto. Felicidades a la gente que ha puesto su granito de arena y que sé que van a... Dime. Sí, ¿quién no ha fallado? ¿Quién de nosotros que estamos aquí o de los que está escuchando, quién no ha fallado, quién no ha caído alguna vez? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice. Él lo dice cuando yo estaba soltero, hace 12, 12 años. No, eso ya no cuenta. Y su coraje de él es de que no le seguí su rollo, es todo. No, y para eso son estas experiencias fuertes, ¿no? Para si hemos cometido errores, pues enmendarlos y hacer todo ya por los hijos, por lo que viene adelante. Por supuesto. Dejamos, bueno, cerramos esto con un mensaje que tenemos de Melina y de Azul. Vamos a una pausa y regresamos con la que hablamos o la dejamos en el show de Madrid. Más adelante, Tatiano. ¡Hola!